Bueno, te voy a hacer una historia, Luis, vete por aquí, Luis. Las cámaras del mundo te están viendo, mira. Aquí están todos los muchachos que te van a llevar por ahí alrededor del mundo. Dios me los bendiga, mis hijos, los amo. Nos vemos mañana tempranito en Sabrochón, los cocineros del Sabrochón. Luis, una vez, hace el año pasado creo que fue, yo iba para Carolina a ver una fiesta que había en Carolina, que iba a estar Bobby, que iba a estar... Y había un homenaje al gallo. Y yo me estacioné bien lejos allá en Carolina. Y estoy haciendo un en vivo, como le hice, un live. Y de lejos oía esa voz de Luis. Y yo le digo a la gente, oye, estoy oyendo a una persona que está cantando como el gallo. Yo no lo conozco, pero ustedes saben que los invitadores no van para ningún lado. Yo quiero que ustedes sepan que yo, cuando llegué a esa tarima, que me paré frente a la tarima, tengo que decirle al público, este señor realmente lo que está haciendo es un tributo verdadero. Este señor no está invitando a nadie. Este señor, Luis, mira todo lo que yo dije de ti. Este señor, dije primeramente eso, luego cuando te veo cantando, y te veo actuando, y te veo bien tú, y te veo, tienes algunos ademanes del gallo, porque es normal, pero no, él no hace muchas cosas. Pero qué maravilloso es escucharte interpretar la música de nuestro Tito Roja, que vive para toda la vida. Gracias, placer inmenso estar aquí esta noche, como tú lo dices. El placer y la alegría es mía poder interpretar la música, las canciones de Tito Roja, pero lo hago con mucho, mucho respeto y con el fin de que todavía su música nunca se olvide y su legado siga vivo, lo sigamos bailando y disfrutando. Así que vamos a hacer un poquito más. Pues yo le voy a decir, ese es tuyo, yo le voy a decir a todos los que no lo han visto en vivo, porque ya lo han visto en grabaciones, que definitivamente, si hay alguien que representa la música de Tito Roja, es Luis Babo. Señoras y señores, lo recibimos con un fuerte aplauso. ¡Vamos!